Situación tercera: conflictos. Establece unas normas del local, fomentando el consumo moderado que todos los empleados las conozcan y explícales el motivo de su aplicación. Identifica las señales posibles de consumo problemático: gente que parece intoxicada, habla alto y con dificultad, conversa con desconocidos, no coordina los movimientos, grupo que hace rondas, bebedor solitario que repite copas, etcétera. Actúa ante los primeros síntomas de intoxicación. No esperes a que sea demasiado tarde. Procura que los objetos del local no causen daño si son arrojados. Utiliza ceniceros ligeros de aluminio. Recoge con frecuencia los vasos vacíos, envases y similares. Ofrece bebidas sin alcohol. Si las cosas se complican avisa a las fuerzas de seguridad, pero recuerda que en zonas rurales a veces no se tiene el apoyo de ellas, solo en los casos más graves, por lo que se hace más necesario intervenir antes para prevenir la violencia. Si ocurriera una intoxicación grave, coma etílico, lo primero es avisar al 112, y ellos te indicarán colocar a la persona en posición de seguridad en un lugar tranquilo. Evita mostrar un estilo pasivo, ni tampoco utilices un estilo agresivo con los clientes. Respétalos, pero también hazte respetar. Trata al cliente utilizando el estilo asertivo de comunicación. Mantente tranquilo, pero firme. Sé respetuoso con el cliente. Utiliza un tono y volumen adecuado sin gritar. No muestres movimientos demasiado bruscos ni exagerados, fomenta la agresividad. Escucha las explicaciones del cliente asintiendo con la cabeza y demostrando interés. No toques al cliente si no es absolutamente necesario, un gesto de aproximación puede malinterpretarlo. Mantén el contacto visual. No humilles al cliente evitando decirle que está borracho.